llega yo mi re y de eso no te llevo la cara llevo que un chagre chucha un chagre o te quedo yo que ves pues chagre de chagre de chagre 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 그 Está comenzando con la segunda pregunta. Cuando nosotros realizamos una acción y después de haber realizado esa acción, también influye el tipo de pensamiento que estamos generando hacia la acción que hemos hecho. Lo mejor sería es que pensemos antes de hacerlo, pero una vez que ya está hecha la acción, a lo mejor tú reflexionas en tu acción y dices, fue una acción negativa, no debería haberla cometido, he cometido un error, y te arrepientes de lo que has hecho, entonces afecta al resultado, porque por generar arrepentimiento haces que el resultado que madure sea más pequeño, porque disminuyes la negatividad que has cometido. Aunque el pensamiento sea posterior a la acción. Pero también sucede que a lo mejor haces una acción virtuosa y te arrepientes, después de que la has hecho, ya la acabaste, y después te arrepientes de haber creado esa acción virtuosa. Pues lo mismo, lo que has hecho es quitarle la fuerza a esa acción virtuosa y por lo tanto ya estás como haciendo lo opuesto a la virtud y le quitas el resultado que podrías haber obtenido. De haber creado esa acción virtuosa, lo estás eliminando, estás quitando fuerza. Por eso también influye el pensamiento posterior que podamos generar después de la acción. Y ahora sí hablemos de si he purificado o no he purificado mi acción negativa. En realidad, para que realmente seamos capaces de eliminar toda negatividad, tendríamos que eliminar todos los engaños. Porque hasta que no eliminemos los engaños, negatividades seguirán surgiendo. En especial, porque hay tres engaños raíces, en especial eliminar el engaño del deseo, porque nosotros estamos en el reino del deseo. Pero a la hora de purificar, cuando por ejemplo hacemos una acción negativa como matar, imagínense, matar a otra persona y te arrepientes de corazón de haberlo matado, realmente te arrepientes y quieres purificar esa acción negativa y aplica los poderes oponentes para purificarla y dices, es que ya no jamás voy a volver a matar y eres capaz de cumplir con esa promesa de no volver a matar, entonces purificas esa acción negativa, lo que significa que no experimentarás las consecuencias de esa acción negativa. 사람마다는 말다스 또 시도 문제 때문에 부터부터 문에 전에 사부터분에 그 제약은 어떤 그 대대 대거 다리 어디나 대거 생기 어 다른 거 그랬어
Pero de nuevo, es cuando no simplemente el deseo de propaganda, sino que realmente se apliquen de forma correcta y lo más perfectamente posible los cuatro poderes oponentes. Cuando los aplicamos correctamente, idealmente de corazón, queremos purificarlo, se purifica esa acción negativa. Pero también hay que tener en cuenta que nuestras negatividades no se van a purificar en un momento. Requieren de bastante tiempo, de un proceso largo en que estemos trabajando en purificar nuestras negatividades. Al menos que, por ejemplo, cuando realmente estamos aplicando los cuatro poderes oponentes, uno de ellos era el poder de la base. El poder de la base, que lo estábamos hablando, era la toma de refugio y generar la mente de la bodichita. Si realmente se genera el refugio, la mente de la bodichita, estamos ya haciendo que uno de esos poderes oponentes se cumpla de manera perfecta y por lo tanto purificamos totalmente nuestra negatividad cuando aplicamos perfectamente los cuatro poderes oponentes. Pero muchas veces no somos capaces de aplicarlos perfectamente los cuatro poderes oponentes, pero no por eso tenemos que desanimarnos, porque aunque no los apliquemos perfectamente, el mero hecho de tratar de aplicarlos y tratar de hacerlo bien está haciendo que las negatividades disminuyan, al igual que los resultados de esas acciones negativas. Por ejemplo, si has hecho una negatividad y el resultado de esa negatividad se va a experimentar durante vidas y vidas y vidas, gracias a tratar de estar purificando tu negatividad, en vez de tenerlo por vidas, a lo mejor lo experimentas durante un momentito, unos segundos, unas horas y ya está. O en lugar de que sea demasiado grave, pesado, intenso, el resultado a lo mejor se vuelve algo muy ligerito. Y eso también significa que estamos, a lo mejor no lo purificamos en su totalidad, pero sí le estamos quitando fuerza e intensidad al resultado negativo de nuestras acciones. Y definitivamente eso nos está ayudando. Y poco a poco, conforme vamos avanzando, también somos más capaces de purificar más negatividad y mucho mejor. ¿Alguna otra pregunta que tenían del grupo de estudio?